a minutos de haber finalizado el Festival del Jonrón Pepsi aquí en el Estadio Monumental Simón Bolívar, donde Ronald Acuña Jr. se consagró bicampeón del torneo, derrotando a Yasiel Puig 8 jonrones por 7 en la final. Una final que fue impresionante, los 12 jugadores que tuvieron muchísima más solidez en el bateo, obviamente, que este Festival de Jonrones que dejó muchísimas emociones desde el espectáculo, obviamente con cada uno de las grandes ligas, sabíamos que esto iba a ser así. 12 peloteros que definitivamente nos han representado de la mejor manera posible, y así fue como ese extranjero, se podría decir, que estuvo aquí presente y de igual manera estuvo disputando la final del Festival de Jonrones. Pero, por otro lado, también tuvimos un espectáculo inmenso, a tal punto que ahorita tenemos a Oscarcito en esa presentación acá en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Hablar también del homenaje a Miguel Cabrera, una ovación ensordecedora se escuchó aquí en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Apenas pudo conectar 4 cuadrangulares, sin embargo, los gritos de MVP y las dos ánimos que le dieron al mejor bateador en la historia de Venezuela fueron espectaculares. Sí, justamente Miguel decía, gracias Venezuela, gracias a cada una de las personas que le siguen reflejando ese amor, que sienten obviamente por el pelotero, el más histórico, el más grande en la historia de Venezuela, efectivamente, y de verdad que fue increíble. Él estaba con su familia, justamente vinieron, como lo vimos en Detroit hace algunos meses, compartiendo ese último abrazo por ahora con la afición venezolana, porque ojo a lo que comentó en rueda de prensa, quizás lo podamos ver pronto en la LVP el próximo año. Esperemos que esté presente con Tigres al Agua para un The Last Dance, ¿no? de Miguel Cabrera en la Liga Venezolana. Nosotros cerramos desde el Estadio Monumental Simón Bolívar con Oscarcito de fondo y lo que será Luis Fernando Borjas para cerrar esta increíble noche monumental en el Estadio de la Rinconada. Y es que es impresionante, monumental, lo describe muy bien a este estadio, que qué orgullo que están estas instalaciones en Venezuela. David Benítez y Julio Fernández se les llevaron toda esta cobertura, todos los detalles del Festival de Jonrones.